eso es muy bueno debido a que hemos estado realizando actividades distintas para nosotros, como tenemos esta situación de la pandemia, entonces hemos decidido realizarla de otra modalidad. En este caso se realizó consultas a los miembros, fuimos por su oficina, ellos propusieron sus candidatos, luego se realizó la consulta de las propuestas, en donde ellos dijeron que sí estaban dispuestos o no. Una vez hecha la consulta, se publicó la lista de los miembros que aceptaron ser propuestos. En este caso, las elecciones se realizaron en posgrado, en donde ellos vinieron con toda la seguridad, claro está, guardando la distancia, con alcohol gel, limpiarse las manos antes de entrar, después de salir. Y entonces, bueno, el proceso ha sido bastante satisfactorio. Ahorita, bueno, ya están los resultados, los demás más después vamos a estarlos publicando. Nosotros tenemos 82 miembros en el Sitra, en donde vinieron a votar 74 de los 82. Solo, bueno, 8 personas pues no pudieron por la lejanía, otros por sus responsabilidades, pues más que todo. Pero sí tuvimos bastante concurrencia y un número bastante exacto, bueno, 74 de 82 es muy buena participación. Resultados fueron así: Roberto Castro Hernández, Secretaría General; Fanny Malespín Medrano;
Secretaría de Organización, Fania Elianet Bonilla Chavarría, Secretaría de Finanzas, Marta Chávez García, Secretaría de Actas y Acuerdos, Dorothy Roxani Salomón Berry, Secretaría de Asuntos Laborales, Norberto Antonio López Matus, Secretaría de Cultura y Deporte, Giselle Ariana Romero Cuadra, Secretaría de la Mujer, Melvin Emerson Archibald Robinson, Secretaría de Higiene y Seguridad, Fiscal Norbert Downs Carlson. También tenemos la Junta de Vigilancia, que el presidente es Leonzo Knight Julian, secretario Skinner Abelardo Gills y fiscal David Alexander Suárez Gosden.